Hola, hola, ¿qué tal amigos de Manizales? Al desnudo, como siempre, es un placer estarlos saludando nuevamente desde la terraza Frison aquí en la ciudad de Manizales, con invitados que por supuesto nos vienen a hablar de temas de interés. Nuevamente en nuestros lentes, Diego Tavares, ex personero delegado, abogado, estudió en Alemania y ahora trabaja en la red de Humanista por Latinoamérica. Diego, bienvenido nuevamente a Lentes de Manizales al desnudo, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, muy feliz de estar nuevamente acá, en este nuevo espacio, y lo más importante, que por ahí veo que están como chismoseando un poquito las redes sociales, y eso está bien, hay que aclarar ciertas cositas además, más adelante las aclararemos. Así es, vamos a conocer, incluso ya ustedes pueden ver otra nota, pero acá lo que intentamos es contextualizar, que estos invitados nos cuenten un poco de qué está sucediendo, su opinión respecto a lo que sucede a nivel local, regional e internacional, y vamos a empezar por la parte del presidente, la visita del presidente que fue hace poco acá a nuestra ciudad. Usted fue denominado delegado, vocero, que estuvo hablando de allá. Cuéntenos un poco. Claro que sí, Santi, fue muy importante. Se hacían unos talleres previos a lo que estábamos realizando. El día jueves me presenté muy puntual a las 8 de la mañana para saber qué eran los talleres. Nunca había participado de un taller Construyendo País. Decidí postularme en la mesa de Infancia, Adolescencia y Juventud. Era una de las más concurridas, además, celebro la participación de la Oficina de Infancia y Adolescencia del municipio, muchos líderes juveniles, líderes de diferentes partidos políticos, y allí pudimos expresar de una u otra forma nuestras opiniones, nuestro pensamiento y nuestras propuestas. Con la fortuna de que la construcción colectiva que se realizó en ese momento determinó que yo fuera el vocero. Sí. De una u otra forma fue por voto popular, porque habían más personas interesadas en participar. 38 más o menos creo que eran las que estaban ahí. Sí, habían tres personas interesadas en participar, okay, como voceros, okay, para exponer el tema al presidente de la República. Y bueno, por fortuna fuimos nosotros quienes resultamos elegidos y pudimos transmitir al presidente muchas cositas. Red Humanista por Latinoamérica, ¿qué significa esto? La Red Humanista por Latinoamérica es una ONG de carácter internacional. Nació en México desde el año 2015 por líderes de la Fundación Konrad Adenauer. Bien lo dijiste ahorita, el tema de Alemania es una fundación que particularmente le debo mucho, me ha capacitado, me ha formado, me ha instruido, me ha invitado a soñar, y de esos becarios surgió la Red Humanista por Latinoamérica. Ya tenemos unos estatutos, ya tenemos todo un esquema legal muy bien constituido y estamos muy felices. Te cuento que el año inmediatamente anterior fuimos escogidos como miembros de la junta directiva con una persona de República Dominicana, la secretaria general de Honduras y el secretario legal y de finanzas, quien les habla, Diego Tavares. Es una ONG que se encuentra en 17 países, vela por la defensa de los derechos humanos y por la construcción de democracia en Latinoamérica. Yo me siento de verdad muy feliz porque ser un colombiano que está representando los intereses también de nuestra patria, nuestra región, de nuestro municipio, desde un escenario internacional, evidentemente es muy gratificante para mí. Estoy muy contento, con mucha expectativa de hacer las cosas muy bien. Ya hemos venido avanzando. En el municipio de San Félix realizamos una brigada muy importante, donde estuvimos acompañando la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina. Casi 120 voluntarios estuvimos en el municipio de San Félix transformando la región, aportando nuestros conocimientos y siendo solidarios, que es algo muy, muy, muy importante. Diego, Colombia, tenemos pues un nuevo gobierno. Hace un año más o menos estábamos hablando de paz, de los acuerdos, y hoy tenemos un discurso un poco más guerrerista, un poco más fuerte. Regresó la guerra a Colombia, Latinoamérica. ¿Cómo de pronto ustedes analizan esto desde la Red Humanista, también pues como ciudadano, como persona que ha podido de pronto visitar otros países? Claro, mira, es muy complicado cuando nos delimitamos en este tema. Es evidente que a quién no le importa la paz en nuestro país. A todos nos interesa. Yo te hablo de un caso particular que celebré mucho cuando se gestó el proceso de paz, sobre todo en ciertas poblaciones, sí, cuando las víctimas directas del conflicto armado manifestaban que llevaban noches, días, semanas sin que se produjeran actos delictivos, actos delincuenciales y de violencia. Eso a mí me parece muy importante y eso es avanzar en muchos temas. Con toda seguridad, eso no es fácil abordarlo desde una perspectiva unilateral. Hay que mirarlo desde diferentes ejes. Por supuesto que es necesario que mejoremos en muchos elementos. De una u otra forma, hoy
las FARC se encuentran debatiendo no con armas, sino bajo el debate, bajo la oralidad, bajo las propuestas. Eso, a mi modo de ver, de celebrar. Respeto mucho las víctimas, hay muchas que apoyan, otras que están en desacuerdo, pero es importantísimo que estos otros grupos armados, estos disidentes con quienes es imposible negociar, a ellos debe de ser contundente el gobierno nacional y que arriesen todas las armas en este momento para que seamos más contundentes en la lucha por nuestra soberanía y por nuestro territorio. Latinoamérica, Venezuela, y también quiero preguntarte un poco por Nicaragua, de pronto si conoces un poco sobre la situación, pero Venezuela nos afecta directa o indirectamente. De pronto ustedes que saben ahí lo de la ayuda humanitaria, conocemos lo que está sucediendo en este momento por diferentes medios, pero la red humanista... Por supuesto, yo estuve hace un año en Venezuela, donde de una u otra forma la crisis estaba álgida, era muy compleja, por supuesto hoy es mucho peor, pero allí conocimos la génesis de lo que estaba sucediendo, las razones por las cuales el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro estaba cometiendo todo este tipo de atentados, diría yo, contra los derechos fundamentales y derechos humanos del vecino pueblo de Venezuela. Nos conmueve mucho lo que está sucediendo. En mi caso particular, me conmueve enormemente. Primero, por la cantidad de venezolanos que hoy se encuentran en nuestro territorio, por la cantidad de personas con profesiones, con especializaciones, con de una u otra forma, con una solvencia en su momento económica importante en Venezuela, y hoy estar aquí vendiendo productos de aseo, recorriendo las calles, eso a mí me conmueve mucho, porque uno también debe de ser humano. Me conmueve también las personas que atienden comentarios particulares y generales cuando dicen que ellos qué hacen en nuestro país, le están quitando el empleo a los otros, que se devuelvan para el país de ellos. Son actos de xenofobia que yo rechazo de manera vehemente y contundente, porque es que los derechos humanos se defienden en todo el territorio latinoamericano y evidentemente pues a nivel mundial. Pero nosotros no podemos ser ajenos a esta realidad de lo que están padeciendo los hermanos venezolanos. Hay que apoyarlos en lo que más podemos. El gobierno nacional ha intentado, nosotros siempre nos preparamos de una u otra forma para proteger jurídicamente a quienes se iban de nuestro país y regresaban. Nunca pensamos que fuéramos a tener una cantidad de una población tan importante en nuestro territorio. Nunca consideramos que esto fuera a ser tantas personas, y evidentemente no estábamos preparados jurídicamente y socialmente para recibir la cantidad y el flujo de migrantes que tenemos actualmente. Por eso ya el gobierno se ha venido preparando, hay unos documentos COMPES, hay unos temas de políticas públicas para hacerlo, que es muy difícil organizar, pero sabemos y confiamos con que se va a resolver. Rechazamos enormemente lo que está sucediendo en Venezuela. Hoy hay dos presidentes, que es un tema bien complejo. Juan Guaidó, que representa de una u otra forma la oposición, que ha venido representándose como la Asamblea Nacional, que en su momento la dictadura les quitó el poder, les quitó la organización dentro de la estructura del Estado. Y apoyado internacionalmente. Apoyado internacionalmente, que hoy es muy importante. Todo Latinoamérica y el continente de una u otra forma lo está apoyando, a excepción de México y a excepción de Bolivia, que también tiene, a mi modo de ver, un régimen dictatorial. Entonces este tema es bien delicado. Nicaragua, otro tema bien complejo. Se han presentado casos de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha expresado en importantes momentos lo que está sucediendo desde Nicaragua, que empezó, o el asunto génesis surgió por unas marchas, por unos cambios pensionales. Y obviamente cuando el gobierno ya se cambió esos planes, pues finalmente están pidiendo que Ortega salga de este tema, porque ya es algo que está volviéndose una barbarie. Hay cientos de muertos en este momento. ¿Pero se puede de pronto considerar también como una dictadura, o simplemente es una guerra civil interna? Por supuesto, por el periodo de tiempo que lleva Ortega en el poder, es evidente que se requieren la renovación cíclica dentro de estos escenarios. Al igual que de Bolivia. Lo contrario, exactamente, porque finalmente se cooptan todos los poderes públicos y no hay algo que generalmente hemos escuchado desde el colegio,
que son las tres ramas del poder público, sus independencias, pero cuando surgen este tipo de situaciones, evidentemente el presidente, en este caso Nicolás Maduro, Ortega, Evo Morales, pues van a terminar cooptando todas las ramas del poder público y eso hace imposible la democracia. Bueno, otro de los temas que nosotros queremos sumar acá es la parte de Hidroituango. Nos vamos a devolver un poco para Colombia, para nuestro país. Es un tema muy importante, al igual que los líderes sociales, los conecto. De pronto tú, ¿cómo puedes percibir esto acá en nuestro país? Pues porque también es otro tema que de pronto los medios a nivel nacional no le han dado el boom que se merece. No, tienes muchos temas hoy, me parece muy importante. Como siempre, Manizales al desnudo con tantos temas de interés nacional e internacional. Hidroituango, creo que es una de las obras más importantes en este momento, no solo en Colombia, sino una de las más importantes en Latinoamérica. Evidentemente, rechazamos lo que está sucediendo, el impacto ambiental que se está generando en la actualidad, yo creo que puede tener consecuencias irreparables. Estaba leyendo en semanas anteriores que hacía alrededor de 12.000 o 15.000 años nunca el caudal del río Cauca había estado en estos niveles en los que se encuentra ahora, lo que es un daño ambiental sistémico, que eso va a generar todo un tema biológico, todo un tema demográfico, todo un tema social, lo que se está generando, pero esperamos, creo que tampoco soy de rechazar la totalidad de la obra hidroeléctrica de Hidroituango, en el sentido de que también va a producir energía para todo el país, energía para vender a otros países, lo que es muy importante, pero sí es el momento de resaltar que este daño ambiental, las autoridades tienen que comenzar a tomar medidas inmediatas y contundentes para que en un futuro evitemos estos daños ambientales y lo más importante, que se tomen todas las medidas de autoridad frente a lo que está sucediendo en este momento. Bueno, un saludo para nuestra compañera Nancy, por supuesto que está desde Pereira, también a nuestro compañero Felipe, un webvidente fiel. Nancy, así rápido nos pregunta qué es un documento COMPES. Eso es un documento que se generó el gobierno nacional en el año inmediatamente anterior, pues para explicarles de pronto a quienes están aquí presentes de una política pública y unas estructuras que se están haciendo para mejorar todo el tema del territorio nacional en materia de los venezolanos. Otro tema es el fiscal, un tema un poco candente que también tiene que ver mucho con la parte de corrupción, pues porque es la persona que debe emitir juicios, si no estoy mal, y también pues sacar como responsables, pero muchos medios, muchos líderes asumen o incluso quieren aludir de que el fiscal está untado de todo esto. De pronto tú, como abogado, como ciudadano... Claro, por supuesto, mira, el tema de una u otra forma inició en Brasil con el denominado lavallato. Allá comenzaron a identificar quiénes eran los políticos corruptos, los empresarios corruptos, los que estaban generando todo este tipo de situaciones, que generó una obra cíclica para identificar todos los temas de corrupción que se estaban presentando en Brasil. Evidentemente el caso Odebrecht, que permeó tanto que en Perú, de una u otra forma, ya hay sancionados hasta los más altos del gobierno, con sanciones carcelarias además. Y nosotros como país no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Yo realmente tengo que ser muy consecuente con la presunción de inocencia del fiscal. Pero si a mí me preguntan qué debería hacer en estos casos, él debería de renunciar para darle un plano de legitimidad a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, porque todas esas actuaciones se pueden ver permeadas, primero, por la desconfianza ciudadana de lo que está sucediendo en este momento. Segundo, porque de una u otra forma no es legítimo ni es razonable que una de las entidades del Estado que más confianza deben tener los ciudadanos, los colombianos, que más respeto deben tener por ellas, pues hoy esté una persona que esté involucrada en estos temas. Él debería renunciar. Evidentemente, presumimos de su inocencia hasta que no se demuestre lo contrario, pero por el respeto a las instituciones, por el respeto que muchos profesamos a las mismas, consideramos que es momento de que se aparte de su cargo, se defienda si es del caso y le permita a la ciudadanía tener más confianza en una institución tan importante como es la Fiscalía General de la Nación. Que sigan los pasos de Vieri y el de RCTV, pues después de todo lo que sucedió, ahí está. Bueno, ya para ir redondeando esta nota, como siempre con personajes de interés que nos intentan contextualizar un poco su percepción, una opinión alternativa al desnudo de lo que sucede. Bueno,
el tema de, bueno, nosotros en el campo de los influenciadores, las personas que hacemos contenido digital, estamos pues en este momento de luto con lo que sucedió con el artista y youtuber Legarda, lastimosamente también pues nuestro sentido pésame para Luisa Fernanda W, sabemos que debe ser un momento muy complicado, además de que estrenaban su tema, y eso me lleva a preguntarte sobre el tema de los suicidios en nuestro país, sobre todo en los jóvenes, pues porque ahorita creo que, no digo tendencia en el sentido de fama, de comercio, sino se ha vuelto muy recurrente que los jóvenes no encuentren otro camino. Así es. Particularmente es un tema que recibo con mucho respeto, porque tanto los medios de comunicación, los funcionarios del Estado, las personas civiles debemos de ejercer mucho consideración y respeto por lo que está sucediendo. Además, porque quienes conocen sobre estos temas psiquiátricos, psicológicos, de trastornos bipolares, de depresiones, pues identifican que una vez se tocan o se frecuentan cierto tipo de temas, para que nuestra webvidencia nos entienda un poco más, se genera un efecto dominó. Sí. Paulatinamente comienzan a presentarse más casos. No sé si de pronto pudiéramos ver el caso de Ibagué y que al otro día en Manizales, en el Puente Olivares, se presentó otro caso. Por eso es un tema que hay que tener con mucha cautela, con mucho tacto, porque es un tema bien complicado. Ahora, me preocupa mucho más, entiendo lo que está sucediendo en este momento que ha generado tanta controversia, lastimosamente a mi modo de ver también un amarillismo que del cual discrepo enormemente, los videos que se presentan, porque muchas veces la gente piensa que esto no sucede, pero les llamo la atención, Manizales es la ciudad en el eje cafetero con mayor índices de suicidios. Y esto es un tema que nos debe preocupar a todos. No solo Manizales, evidentemente el departamento de Caldas. Se han presentado alrededor de 77 casos. En Manizales, en el año 2018, tuvimos 39 casos. En lo que va corrido del año, llevamos 5 casos. Y esto debe atender y hacer un llamado a las autoridades de que empiecen a articular la política pública de salud mental, de que empecemos a trabajar muy fuerte sobre esto. Y otro tema mucho más importante. Manizales ha sido denominada una ciudad eminentemente conservadora, cuando aquí queremos otra. Otras organizaciones han querido permear en temas de inclusión, de diversidad, pues salen todos con, de una u otra forma, el dedo acusador de lo que está sucediendo. Pero a mí me preocupa más las personas que hoy sufren depresión porque no se les respeta su orientación sexual. Me preocupa mucho más cuando nosotros en un momento determinado otras organizaciones han querido hacer temas referentes a la inclusión y muchos otros están señalándonos con el dedo acusador de que estamos haciendo las cosas mal. Con mucho respeto, les queremos decir que nos preocupa más todos estos niños, niñas y adolescentes que hoy tienen una orientación sexual diferente, que tenemos que arropar, que tenemos que respetar, que tenemos que orientar. A estas personas les hacemos un llamado para que permitamos en el municipio de Manizales más temas referentes a la inclusión y a la diversidad, porque es que no queremos más suicidios de menores que estén siendo matoneados por esa situación. Es momento de hacer un llamado claro a todas las personas para que atendamos de una vez por todas este tema tan importante y tan trascendental que cualquier persona de la familia, los vivientes de tu familia puede estar padeciendo en este momento, y tenemos que entrar a velar por la defensa de estos derechos. Diego Tavares, ¿cómo lo encontramos a usted en las redes sociales? Muchas gracias, @ Diego Tavares P en Instagram y también evidentemente en Facebook nos pueden encontrar de esta manera. Fiel seguidor de Manizales al Desnudo, mantengo muy pendiente de todos los temas que aquí se están tratando. Así es. Bueno, y no se nos va a escapar con la sección de Cultura General, algo así rapidito. Recuerden que estamos desde la terraza Frison, aquí en la ciudad de Manizales, contiguo al Parque del Agua. Bueno, dígame del 1 al 60 un número. 60. No, este tema es muy complicado. Dígame. 60. El 60, listo. Bueno, vamos por acá. La pregunta 60. ¡Ja! No sea tramposo. No, mire, ¿en qué se mide la fuerza? Masa y velocidad. Diga, sí, se ve la pregunta. ¿En qué unidad se mide la fuerza? Me faltó, fue la unidad. ¿Sí? Le dije mal, es que no, mire, no es tramposo, dígame otro número. En Newton, ¿no es? No sí, sé. Newton. Sí, es en Newton. Sí. No, mire, no es tramposo. No estoy mirando. Dígate el 1. El 1, listo, pero no mire. Ah, fácil. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Otro número? No, ya, ¿qué más quieren? El 3. El 3. ¿Cómo se llama la actual reina de la Feria de Manizales? Daniela Moncada. ¡Epa! ¡Excelente! Bien. Ya ustedes saben, los comemos acá al desnudo. Un saludo para todos nuestros webvidentes.
Diego Tavares en las redes sociales. Sigan muy atentos ahí porque vienen mucho más invitados. Incluso se acaba de conectar el concejal Simón Ramírez. Un saludo para... No sea así, hermano, no sea así. Mira, el concejal también le va a tocar más adelante. Un saludo para el concejal Simón Ramírez. Saludos, gracias, Simón. Un abrazo muy grande. No, muchas gracias a ustedes. Estamos muy complacidos de estar con todos. Siempre feliz de atender estos llamados. Saludos a todas las personas que están viéndonos desde sus hogares, desde sus aparatos electrónicos, sus smartphones. Pero también los invitamos a leer un poco más. Menos Face, más Book. Y hay más notas con este personaje también que nos está hablando sobre la comunidad LGTB y sobre todo también sobre esa campaña. Síganme sintonizados con nosotros. Chao, chao. Chao.